Buenas tardes, esto es Juntos desde casa, desde detrás de las bambalinas, aunque no es muy detrás de las bambalinas porque aquí hemos estado bastante delante de la cámara. Juntos desde casa hoy quiere hacer un punto y aparte y pues dado que estamos cambiando el momento ya del confinamiento. Pues nosotros también tenemos que reorganizarnos y pensar qué será. Juntos desde casa es una iniciativa que nació prácticamente el día 14 por la noche, 14 de marzo, unas horas antes de que nos confinaran, cuando unos cuantos personas que nos dedicamos al mundo digital, pues pensamos en que lo mejor que podíamos hacer para ayudar en esta situación era divertir a los niños enseñándoles cosas prácticas. Estamos aquí Jaime, Antonio, Enrique, Fabián y yo mismo, que soy Javier Cuervo. Gracias a los cuatro por haber asistido y vamos a contar un poco más allá de los talleres que hayamos hecho, qué es lo que ha pasado aquí. Si os parece, empezamos presentándonos y contando a qué nos dedicamos. ¿Qué te parece, Vale. Jaime, que nos comentes cuál es tu día a día? ¿A qué, más allá de hablarnos de computación cuántica para niños? Bueno, yo me dedico a, vamos, llevo mucho tiempo trabajando en temas de telecomunicaciones y demás, y actualmente estoy trabajando en una gran entidad financiera en el Centro de Excelencia Blockchain. Entonces, trabajo mucho con temas de blockchain, con criptografía y demás, pero luego mi background es de telecomunicaciones y bueno, pues he pasado muchísimo tiempo trabajando en los inicios de Internet en España y en un montón de cosas relacionadas con las telecomunicaciones. Y Antonio, tu día a día, que también está bastante lejos de diseñar juegos en Python para niños. Bueno, no te creas que está tan lejos. Mi día a día es dar clases, actividades extraescolares para los chavales, los chicos y chicas, y empezar a introducirlos en el mundo de la robótica, de la programación. Y una de las partes que les suelo enseñar es esa, la de creación de videojuegos con Scratch. Luego, bueno, yo hice el taller de arcade. Y aparte, bueno, de dar esas actividades, pues bueno, pues monto talleres y tengo una tienda donde me dedico en general, la informática, todo eso, pero lo que estoy llevando más es el tema de robótica educativa y STEM, que es lo que, o sea que más o menos va un poco dirigida, hay una parte que va dirigida también. Fabián es otro de los clásicos también de educación infantil. Me acuerdo de hace cuando nos conocimos, hará 10, 11 10 años. horas, sí. Sí, cuando estabas con tus e-books electrónicos y con la animación para tablets y tal, y sonaba un poco a chino. Cuéntanos un poco cuál ha sido tu bagaje. Como aquello era Iniciador Kids hace ya una década. Pues a ver, desde hace ya más de 10 años estoy en el maravilloso mundo digital. Y es verdad que en estos últimos años, sobre todo, me dedico más al tema de docencia en varias escuelas, dando clases en ocasiones de diseño, desarrollo de productos, servicios, modelos de negocios digitales. Aunque yo por defecto trabajo por mi cuenta también como consultor de marketing, innovación y sobre todo un apasionado del branding. ¿Vale? ¿Y cómo me tropecé con esto? Pues yo creo que fue un tuit tuyo o alguno de Javier, alguno de vosotros. Fue por Twitter y enseguida me enganché al canal de Telegram y dije, jo, pues empieza aquí un periodo de estar en casa sin hacer nada y sin poner en funcionamiento la cabeza. Y a mí que todos estos saraos me encantan porque me defino como un empezador nato. Dije, vamos a poner aquí las ideas en funcionamiento. Enrique, ¿cómo es tu historia? ¿A qué te dedicas y cómo nos conociste? ¿Cómo te uniste a Juntos desde casa? Pues yo soy ingeniero industrial, pero desde el año 99 que acabé, siempre he estado en el mundo IT. O sea, tengo la parte de industrial y de IT, siempre he trabajado en empresas del mundo IT. Y ahora estoy trabajando como ingeniero en data centers, ¿no? Los sitios donde almacenamos y donde la computación, donde está toda la nube, ¿no? Pero aparte de eso, pues hace
en el año 2014 empecé a impartir cursos sobre Arduino, cuando todavía Arduino no era... No, bueno, ya llevaba ya unos 4 años Arduino, y hice un portal web y a partir de ahí pues he empezado a dar cursos. Luego lo hice por probar y desde entonces no paro de dar cursos, sobre todo a adultos, no a niños, pero a esos adultos también doy muchos cursos a profesores que están interesados en el mundo STEM, y ahí es donde empecé, porque siempre estoy más en el tema de Industria 4.0, IoT, pero ahí es donde me ha sobrevenido un poco la parte de docencia. Y entré aquí porque Juan Nieto, que ellos son los que están detrás de las bambalinas haciendo otros trabajos, ¿no?, delante de los cursos, pues Juan Nieto, nos conocemos hace muchos años y me contó esto. Digo, bueno, pues vamos, si yo cursos tengo, llevo dando y tengo un montón de contenido para dar cursos, para adultos, para niños, para todo. Sí, aquí es verdad que es de justicia que decir que estamos del orden de 300 personas en el grupo, de los cuales bastante activos seremos más de 50. Esto lo arrancó Roberto Majadas y luego fue una idea ese sábado por la noche, justo antes del confinamiento, ese sábado 14, y enseguida nos unimos del orden de 100 personas, cada uno de su padre y de su madre, y hay un montón de gente que sí que no está de cara a la cámara como estamos nosotros, como puede ser María Majadas, como puede ser Zuri, o bastante, bastante gente que ha aportado aquí. Por mi parte, yo soy especialista en comercio electrónico y ahora mismo pues estoy empezando a trabajar en formación universitaria, en educación, pero pues probablemente, Jaime, seas tú el más alejado de la docencia, ¿no? ¿Cómo te uniste a esto? ¿Cómo te dio por meterte aquí? Pues hombre, yo creo que como todos nos hemos visto afectados por el tema de la epidemia y no sé muy bien por dónde me llegó, pero en algún lugar vi varias iniciativas para promover temas educativos durante la epidemia en casa y tal, y me llamó la atención esto. Intenté contactar por la página web y se me ocurrió un día hacer el taller de Scratch para simular una epidemia, ¿no? Y no sabía muy bien cómo sacarlo adelante y me parece que lo conté en algún lado del entorno de Juntos desde Casa y alguno dijo, oye, vamos a meterlo. Y yo encantado, nada, me metí ahí, he hecho mis 3 talleres y más feliz que una perdiz, porque ya desde hace un tiempo, a mí siempre me ha gustado explicar las cosas, pero en círculos cerrados, pero ya hace unos pocos años empecé a dar algún taller para explicar lo que es blockchain y demás, y he descubierto que me encanta divulgar. O sea, yo siempre he estado muy cerca de la divulgación científica, pero para mí, leer libros, ver vídeos y tal. Y hace un tiempo descubrí me encanta contar, y además veo que a la gente a la que le explico disfruta. Entonces, pues bueno, pues tengo alguna conferencia hecha y aquí pues un poco me he batido en un terreno distinto, porque aquí me he dirigido a un público distinto del público al que me dirijo habitualmente. Simular una pandemia usando Scratch, blockchain y computación cuántica. O sea, parece bastante lejos de ser... Bueno, yo creo que el 90% de los adultos no entenderíamos o no entienden de mano esas cosas. Para niños tiene que ser un poco complicado bajar ahí, ¿no? Pero es que hay perfiles de niños que son capaces y sobradamente capaces. Y muchas veces no tienen a su alcance los recursos de alguien que les tiente a meter mano ahí, ¿sabes? A tocar eso. Y la verdad es que de las mayores satisfacciones que he tenido es que por redes sociales y demás me ha llegado gente que me ha dicho, oye, he hecho este taller con mi hijo. Sí que es verdad que pueden necesitar ayuda de los padres, pero he hecho este taller con mi hijo. Y me decían, y después se ha ido corriendo a aplicarlo a su comecocos o a su tal o a las prácticas que están haciendo en el instituto. Entonces, a lo mejor toda la práctica completa es un poco compleja, pero hay chavales que tienen la capacidad de destilar cosas de ahí y aplicarla a sus propios proyectos.
Entonces, hay distintos públicos, ¿no? Y en Juntos desde Casa ha habido proyectos para todos los públicos. A lo mejor mis talleres han sido para público un poquitín más friki, un poquitín más ganas de profundizar, pero ellos también existen y también merecen tener contenido. Antonio, tú en esto tienes más experiencia. ¿Tienes la sensación de haber sembrado, o sea, de enseñando este tipo de cosas que parecen lejos, ¿no? De la educación convencional o del sistema arreglado, aunque bueno, se van incorporando cada vez más. ¿Tienes la sensación de que es merece la pena sembrar? Porque a lo mejor probablemente ya tengas una retrospectiva de gente, de niños a los que has ayudado, o niños que no necesariamente que se vayan a dedicar luego a programar, pero sí que se les abra los ojos. ¿Tienes esa sensación de que esta siembra merece la pena? La verdad es que sí, porque, bueno, de alguna manera el enseñar programación, un poco como yo les digo al principio cuando empiezo a darle las clases, enseñar a programación es enseñarle el nuevo idioma de comunicación, ¿no? Lo mismo que tienes que aprender un inglés o otro idioma porque para el trabajo lo necesites, la programación es algo que ya se está promoviendo, que ya se está pidiendo en el futuro. Y ahí, pues, chicos y chicas, pues que sí, que se meten aquí o cuando ven así una pequeña demostración de qué se puede llegar a hacer, dice, wow, pues lo aplico a mi trabajo, ¿no? Y bueno, algunos padres pues me vienen diciendo que encantados con las clases, con lo que están aprendiendo, y bueno, pues enseñarles eso es enseñarles otro idioma. Porque es, digamos, como pienso que el idioma del futuro, ¿no? Al igual que nuestro propio idioma para comunicarnos nosotros, los humanos, al igual que hay que aprender el inglés, porque se supone que es el idioma universal, pues el lenguaje de las máquinas o aprender a desarrollarse con las máquinas, sobre todo el pensamiento computacional, que es un poco lo que se pretende transmitir con todo esto. Ese pensamiento computacional de ser capaces de resolverse luego en el día a día, de que si se encuentra un gran problema, que no lo miren como ese gran problema, sino que dice, oye, que esto lo puedo dividir en pequeños problemitas y pasito a paso voy llegando y al final lo resuelvo todo. Y que incluso... Cuéntanos un poco en qué han consistido tus talleres. O sea, yo entiendo que lo que estás diciendo es que el aprender a programar es una barrera altísima si lo ves así como, venga, te da un notebook y ala, ponte a tirar códigos, es imposible. Igual que es imposible, claro, escribir una redacción en inglés si no has escrito nunca en inglés. Pero, digamos, ¿cómo lo has enfrentado? ¿Qué talleres les has planteado? Bueno, yo aquí, en Junto desde Casa, los talleres que planteé fue el de Arcade, que era con bloques, tipo Scratch. Y bueno, luego yo en mi día a día en las clases, pues, tanto para enseñar programación, para enseñar Arduino o robótica educativa, le planteo un poco, de primera, le enseño programación sin ordenadores. O sea, tratamos de diseñar como una especie de lenguaje de programación y pues, dibujando flechitas, cosas así, y tenemos que hacer programar un baile o generar un baile. Y a partir de ahí, pues ver, dice, oye, ¿cuál es? También ver, enseñarles que cuando se quiere un resultado, o sea, se puede tener un mismo resultado, pero de distintas formas a la hora de hacerlo, que cada persona puede obtener ese mismo resultado y programando o creándolo de distinta manera o siguiendo caminos distintos. Llega a que la solución es la misma. No sé si un poco ahí me explico este tema. Sí. Entonces, un poco abrirle la mente, o sea, que sean capaces también de despertarle la creatividad. O sea, que despertarle esa curiosidad, pues como la que yo tenía cuando era niño, porque yo todo esto ha sido mi pasión desde que, digamos, tengo uso de razón, ¿no? O sea, yo el primer ordenador que trasteé fue el de mi vecino,
Le regalaron un ordenador, un Spectrum ZX, para la comunión, él lo usaba para jugar, y yo me subía, jugaba un ratillo, me aburría y empezaba a ver, a ver, ¿esto qué hace? ¿Esto se puede hacer? Pues sí, pues. Y el código entonces, de las hobby consolas, ¿no? ¿Cómo? El código que venían las hobby consolas, no sé si eran las, no eran hobby consolas, eran micromanía, era que venía. Sí, micromanía, venía exactamente. Yo tenía micromanía, me compraba revistas de estas de programación y había código y empezaba ahí a teclearlo y aunque fuese nada más que ves cómo se dibujaba varios círculos o cualquier cosilla así, pues ya disfrutaba. Se decía, bueno, porque el juego dice, ¿cómo se llega a crear eso? Entonces es la parte un poco a mí me gusta y es la que trato de transmitirle a ellos, esa pasión. Fabián, tú también eres de los de, o sea, te has salido un poco de lo digital, te has ido también un poco hacia creatividad y hacia herramientas. Sí. O sea, este planteamiento de quiero alcanzar, que decía Antonio ahora mismo, quiero llegar a hacer esto. Y no sé cómo y por el camino me voy viendo las herramientas. Y si una de las herramientas que tengo que utilizar es programar o Kanban, que ahí hemos coincidido los dos, pues me las iré aprendiendo por cuestiones que quiero llegar a algo. Cuéntanos un poco, porque tú has variado muchísimo de registros, cuéntanos un poquillo los talleres que has hecho. Es verdad, probablemente también es que es verdad que mi core es el menos técnico o tecnólogo de todos los que estamos por aquí. Y sí que he tirado un poco como la cabra al monte en la parte creativa, que también es un poco parte de mi ADN, todo lo que es estrategia, creatividad. Y como también tengo ese conocimiento que me da el haber sido emprendedor y haber tenido que usar multitud de herramientas para desarrollar cosas y aprender por ti mismo, pues al final yo pensaba, joder, hay cantidad de herramientas por aquí súper sencillas que yo creo que encajan de maravilla con este perfil que decíamos siempre a partir de 6 años hasta 100 años. Entonces me gustaba mucho esa parte de la docencia y sobre todo poder llevarle a la gente cantidad de herramientas que yo he aprendido a usar en el día a día que son muy sencillas y que son tan sencillas que te da por pensar, jo, pero es que esto lo puede usar mi hija, esto lo puedo contar a los compañeros de mi hija. Y cuando hacías esa especie de pretest en los grupos de WhatsApp, oye, ¿os interesa que hagamos esto y tal? Pues el feedback era muy bueno. Por eso es verdad que he dado herramientas desde crearse una página web sencillita, que fue el primer de los talleres, hasta hacerse una tipografía. Lo que tú comentabas de hacer el Kanban para niños, que además ese taller fue muy curioso porque no utilizamos nada tecnológico, los únicos requisitos eran lo de los post-its. Y luego hicimos uno con Carmen, que era el de, yo hacía la parte de ideación, de diseñar, utilizando Design Thinking, buscar soluciones para salvar el mundo, y ella terminaba prototipando y desarrollando una aplicación. Y luego toqué también el mundo de las finanzas, todo muy variado, mundo de las finanzas, y el último taller fue a una pizarra electrónica, una pizarra compartida para que pudieran trastear, jugar y compartir cosas. O sea, que el registro ha sido amplio y variado. Yo, el reto mío era todas las semanas decir, bueno, ¿y qué propongo? ¿Qué propongo? Porque yo veía tal calidad y cantidad de opciones, de Scratch, pandemias, videojuegos. Digo, os voy a decir aquí en voz baja, un taller de una pizarrilla electrónica. Pero bueno, ahí estábamos. Además, tú has estado frente a la cámara y detrás de la cámara porque has sido el que ha llevado la escaleta de actividades, ¿no? Entonces, sí. Cuando faltaba una actividad era, venga, Fabián, a ver qué se te ocurre. Pero ¿qué tema toca esta semana? A ver, ¿qué nos queda? Nos queda un hueco esta semana y por eso he estado ahí también, es verdad, al quite, tanto coordinando los contenidos, la gente que iba llegando, la gente que quería contar cosas o se caía, en fin. Ha sido súper divertido, la verdad, es que se aprende un montón delante y detrás. Enrique, cuéntanos un poco tu experiencia, tu taller y que es cierto que es muy difícil decir ahora mismo qué aprendizaje me llevo porque el problema de estos talleres es que todos hemos intentado que sean accesibles a todo el mundo, que no tengan requisitos, que valgan para las edades en las que decimos, pero claro, no tenemos la tenemos muy poquita retroalimentación, ¿no? Coméntanos un poquito tu caso. Pues, bueno, yo he hecho tres talleres y los tres, mi primer reto era hacer unos talleres adecuados para las edades que estábamos hablando. Porque ya te digo, yo me dedico más a la formación, pero para adultos. Y entonces, la verdad es que al final los tres han salido, ha sido programación, he tenido que pensar un poco, ha sido programación visual, programación por bloques, pero usando tres sistemas completamente diferentes. Bueno.
más o menos. Hay uno muy diferente y otros dos, ¿vale? Entonces he hecho uno. Y siempre programando dispositivos físicos, ¿no? Es decir, o de Arduinos o de robótica. Y ahí es donde me he dado cuenta que al final, una cosa que he aprendido es que no solo los niños están muy interesados en aprender a programar, sino los adultos, y la forma de entrar a la programación, no sin código, porque el código sí que es un poco duro si no has trabajado. Y yo te, mi feedback es que muchos adultos se han venido a han preguntado por mis cursos y es curioso. Entonces he usado tres lenguajes, uno que es basado en Scratch, otro basado en Blockly y el otro que es Node-RED, que es totalmente diferente, que es programación por flujos, pero la gente ha visto que es accesible, ¿no? Es decir, estamos un poco democratizando la programación con este tipo de lenguajes y realmente son muy, muy potentes. Entonces, yo creo que podemos acercar estas nuevas tecnologías y la programación, que al final, como ha dicho Antonio, es el nuevo lenguaje de comunicación, el nuevo lenguaje que existe, pues es una forma de acceder. Y al final yo creo que luego, cuando empiezas con bloques, estoy seguro que luego al final la necesidad, cuando quieres hacer un proyecto, quieres hacer algo más grande, te va a llevar al código. Y bueno, pues eso al final es el medio que vamos a usar. Sí, en el caso mío, bueno, yo he hecho junto con Álvaro del Castillo 9 talleres y todos con el eje de Minecraft y el aprendizaje. O sea, realmente lo que hemos planteado siempre es conseguir un objetivo. Pues en el primer taller era matar al dragón de Elend, que es el malo maloso de Minecraft. Luego era organizar, o sea, y lo teníamos que organizar en tareas. Luego era construir cosas con muy poco esfuerzo. Y entonces empezábamos a introducir la programación, ¿no? Y luego ya hemos pasado a Python bastante duro y ahora mismo ya Álvaro se ha currado un framework completo de programación Python para Minecraft que es un repositorio completo en GitHub, lo que y ya de hecho acabamos de hacer el taller hace unos minutos, el noveno, ¿no? Y la cuestión es que por el camino, yo creo que la gracia de todo esto es que para matar al dragón de Elend o para construir una gran pirámide que te costaría horas hacerla en Minecraft bloque a bloque, pues encuentras un atajo o encuentras una forma de hacerlo mucho más rápido o de llegar mucho más lejos a través de la programación, ¿no? Entonces, el objetivo no es aprender a programar, o por lo menos lo que nosotros hemos visto. El objetivo es hacer esa pirámide o llenar un río con delfines, que estuvimos hoy con eso, o crear una gran figura o el Zanabot del que luego hablará Víctor, llevártelo a través de Python, llevártelo a Minecraft y ver el mismo bicho ahí y encima hacerlo explotar, ¿no? Porque estaba hecho con TNT. Pero por el camino... casualmente aprendes Minecraft y le pierdes aprendes Python y le pierdes el miedo a tirar una línea de código. Creo que esa es la forma natural de aprender, que aprendemos en base al juego. Y ahora ya os voy a preguntar directamente por y después de este punto y aparte, o de este punto y seguido, porque más o menos yo veo que por lo menos por el lado de Minecraft esto va a seguir adelante porque está cogiendo mucha fuerza. Se ha creado Álvaro y más gente que está ahí, Juan Tomás, unos cuantos clásicos de la programación que tenemos metidos ahí, pues se han creado un framework de programación Python para Minecraft que no existía, que se llama MacThings, cosas para Minecraft hechas en Python, ¿no? Entonces, después de esto, Jaime, ¿qué solución o qué solución de continuidad, brevemente porque nos quedan solo 5 minutillos, le ves a este proyecto? A mí me encantaría que esto siguiera adelante porque yo he disfrutado, pero claro, no se trata de que yo disfrute o de que los generadores de contenidos disfrutemos. Se trata de que el público lo disfrute y continúe viéndolo, ¿no? Y luego, además, creo que es importante que, si esa demanda existe, que nos organicemos un poquito más, porque esto se ha hecho con muchísimo esfuerzo personal de muchas personas. Y los creadores de contenidos quizás somos los que
los que lo tenemos más fácil, porque los que están detrás de las cámaras pues se han pegado una currada. Fabio con la coordinación, la gente que está haciendo los streamings, la gente que está moviendo las redes sociales, y eso es algo que lo puedes hacer en este plan unas semanas, pero a más tiempo pues tendría que tener un poquito más de consistencia como proyecto. Por eso yo creo que lo más importante ahora mismo es que los que nos estéis escuchando, si queréis que sigamos, decírnoslo. Porque yo creo que ganas tenemos todos. Pero hay que ver si esto se puede hacer de una forma que sea sostenible. Antonio, ¿qué te parece a ti? Que la continuidad. Yo, la continuidad, estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Y bueno, ya nos reunimos. Y la verdad es que aquí, pues, casi, vamos, yo por mi parte quiero que esto continúe y seguir adelante en todo en la parte que puede uno. Está claro que cada uno tenemos nuestra vida, digamos, personal, nuestro trabajo, pero es un proyecto que a mí me ha encantado y me gustaría que siguiera hacia adelante. Pero de otra manera, es como ha dicho Jaime, que casi la última palabra, no a la última, pero casi la tiene la gente que nos ha estado siguiendo y nos ha estado viendo. Entonces, pues eso, que nos comenten, que nos digan, que nos aporten ideas y, bueno, a ver si ellos quieren que esto continúe, pues la verdad que es un proyecto que puede llegar a algo muy grande. Fabián, tú te has pegado la currada de estar delante, estar detrás, organizando y encima de hombre orquesta, haciendo talleres de toda suerte de cosas que venían apareciendo en el momento en que había un hueco. ¿Cuál es la continuidad para ti en este caso? A ver, yo cuando pienso en la continuidad, pienso de dónde venimos, es decir, cómo empezó todo por esta situación de confinamiento tan delicada que a día de hoy seguimos teniendo. Es decir, al final es un poco siendo astutos, es decir, bueno, ahora que tenemos a los padres y a las familias enteras en el salón, vamos a enseñarles cosas chulas y diferentes que en su día a día no tienen. Entonces, para mí el concepto es ese, ¿cómo podemos evolucionar? Para mí el feedback ha sido bueno. De hecho, me sorprende que muchas veces los padres decían, jo, es que a mi hijo le ha encantado, pero es que a mí me viene de maravilla porque yo esta herramienta de hacerme una tipografía o hacerme una web no la conocía. Entonces, me da que pensar cómo continuar esto, si en el salón de casa, en el formato actual que tenemos, o pensar en levantar la cabeza, pensar en desde arriba y decir, jo, a lo mejor hay que llevar esto al colegio o otro canal diferente, pero salirnos un poco de esa situación que fue la que en cierta medida puso esto en funcionamiento. Es decir, ¿qué pasaría si no hubiera confinamiento? ¿Cómo podríamos evolucionar esto? ¿Dónde lo llevamos? ¿Si seguimos en el salón de casa o hay que pensar en nuevos escenarios? Pero bueno, creo que es un reto interesante y quien tiene que hablar yo creo que son mucho, pues tanto los padres como los hijos, que son los que yo creo que han diferenciado. Enrique, no sé si te quedan muchas cosas que decir, pero ¿qué opinión tienes aquí? Pues yo sí que quiero añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, y sí que me gustaría añadir que en función de lo que digan, como ha dicho muy bien hecho los padres y los hijos, atraer más creadores de contenidos, ¿no? Porque yo creo que eso va a enriquecer mucho, siempre y cuando haya demanda, traer gente nueva. A mí me parece increíble lo que habéis van y incluso de la parte financiera que a mí me toca, pero jamás me hubiera explicado para niños, me parece una idea fantástica. Entonces, toda esa nuevos creadores de contenidos me parece que sería muy nos daría mucha más versatilidad y siempre y cuando haya demanda. Y sobre todo, en mi caso, lo que siempre me habían pedido a través de mi portal, aprendordino.com, yo hago mucha documentación, pero si nunca no hago vídeos. Y gracias a esta iniciativa, Juntos desde Casa, he mejorado muchísimo mis habilidades de creación de contenidos audiovisuales. Así que ahora ya le voy a quitar miedo y ya le he quitado mucho miedo y voy a hacer más contenidos audiovisuales porque la verdad es que la gente los demanda mucho. Yo por añadir dos cositas, la primera es que no es seguro que, o no parece seguro que este sea el primer confinamiento que vivimos en nuestra vida, sí, pero no es seguro que sea el último. Y bueno, eso no lo sabemos ni lo podemos predecir. Y dos, es que la continuidad de Juntos desde Casa, que
probablemente ya os insisto que, por ejemplo, en nuestro caso, en el de Minecraft, es casi seguro que vamos a seguir emitiendo, porque es que hay material. Pasa por dos condiciones, y son condiciones de contorno, que son las mismas dos condiciones con las que empezamos todo esto, y es que Juntos desde Casa no tiene ánimo de lucro, aquí nadie ha ganado nada, al revés, y la segunda es que todo lo que se genera va a dominio público. Bajo esas dos premisas, pues hemos sido capaces de agrupar a todo el talento que veis aquí, o sea, y el que viene ahora en la mesa, que ya os anticipo que sigue a continuación, y además hemos sido capaces de generar por poneros un ejemplo, el caso paradigmático del Zanabot. O sea, esto empezó con una serie de cuatro personas, era Marmolillo, Zanabot, no sé qué, y con el Zanabot pasó de ser una zanahoria en dos dimensiones, pasó a tres dimensiones porque Víctor la levantó en tres dimensiones, luego Víctor la animó en Blender, luego en Unity la animó, hizo un videojuego, un medio videojuego con él, luego ese Zanabot volvió, pasó a Minecraft, hoy lo hemos hecho explotar lleno de TNT, Y eso es gracias a que el primer Zanabot se hizo open source y todos los demás han venido así, ¿no? Entonces, esas dos premisas. Y sin más, os agradezco muchísimo a los cuatro que habéis estado aquí, vuestros talleres y también el que hayáis compartido esta experiencia con todos nosotros. Y les damos paso a la otra mesa que estarán unos cuantos compañeros. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, Carol, ¿qué tal? Bueno, pues nos toca continuar con un pedazo de segundo trozo de la mesa, en este caso con Carolina Corredor, con Roberto Majadas, con Carmen y con nuestro amigo Manrique. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien. Hola, buenas, ¿qué tal? Sé que vosotros no me veis, pero en el stream sí, lo digo porque no tengo tantas cámaras. Me quedé atrapado con las que tenía en casa solo, ¿vale? Así que sé que vosotros no me veis, pero desde el stream sí que me están viendo, ¿vale? En esta parte me he autoañadido.
en este hueco. Chicos, bienvenidos a este fin de fase, ¿no? O cambio de fase de Juntos desde Casa. Ha sido un verdadero placer teneros por aquí durante todas estas semanas y estoy seguro que habrá, de un modo u otro, continuación de lo que hemos hecho estos días. Yo, como sabéis, voy un poquito a moderar esta segunda parte. Tengo un montón de preguntas interesantes para vosotros y a los que estáis en el chat siguiéndonos por Twitch, os invito, por favor, a que nos hagáis preguntas para todos o para alguno de nuestros ponentes en concreto. Mientras tanto, vamos a llevar una estructura parecida a esta historia. Y a mí no solo me gustaría, sino que tengo que empezar con Roberto Majadas, porque eres al final responsable último de que estemos todos aquí, ¿sabes? Por lo menos eres responsable de la primera piedra. Así que no escondas la mano y cuéntanos, ¿cómo empezó esto, tío? Pues lo primero de todo, pediros a todos disculpas. Deberías. Por haberos, totalmente, por haberos enredado todo este tiempo. Pues nada, esto empezó una noche, ya lo he contado bastantes veces, que estaba pensando cómo gente como yo o como nosotros, que somos gente técnica y tal, podíamos ayudar, porque al final no somos médicos, ni enfermeros, ni enfermeras, ni, o sea, no podíamos ayudar de otra manera dentro del confinamiento, ¿no? Entonces estuve dándole vueltas y lo que se me ocurrió es que como se nos venía un periodo en el que íbamos a estar un montón de tiempo y con los niños en casa y tal, pues pensé que la mejor manera que podíamos ayudar era esa, era entreteniendo a los chavales. Entonces esto lo lancé en el canal de Telegram de mi empresa, y que es bastante abierto, y ya pues empezamos a hablar mucha gente, porque les pareció buena idea, y hubo un poco de efecto llamada, y esa misma noche ya pues nos juntamos, creo recordar, Víctor, Javi Cuervo y yo, y alguien más también se juntó, y empezamos ahí a urdir, y luego ya es que cuando abrimos el Telegram y lo anunciamos un poquito por ahí, la gente vino en cascada, y ya pues pasamos una primera semana tremendamente compleja, porque montamos todo en una semana, y joder, se pegó un trabajazo, pues, tanto Carolina como Zuri, Víctor, bueno, un montón de gente que estaba metiendo, pues, temas de streaming, temas de la página web. Y nada, llevamos 8 o 9 semanas con esto. O sea que ya, mal no ha ido. Algo hemos hecho mal, porque la gente está haciendo tartas en su casa y yo he trabajado más que nunca estas 9 semanas. Algo hemos hecho mal, ¿sabes? Yo te lo digo, John. La gente está agotando la harina en Amazon y nosotros estamos currando de más. Yo no lo entiendo. A ver, hay que alguien me explique cómo terminamos metiéndonos en estos embolados. Carmen, tú eres una de estas que también le encantan todas y cada una de estas fiestas y nos encontramos en más de una. Entonces, cuéntame, ¿qué te pasa por la cabeza y cómo te llega a ti Juntos desde Casa y cómo empiezas? Bueno, pues yo ya, o sea, a mí me ha encantado con todo esto que ha pasado, pues esa inquietud que teníamos todos, ¿no? Pues al final darle salida, pues haciendo algo que se nos da muy bien, yo creo, que cuando nos sentimos comunidad, que es ayudar, ¿no? Y yo ya me había unido a grupos Maker y tal, con todo el tema de la impresión 3D, pero bueno, mi marido es compañero de Roberto, precisamente, y me lo comentó, me dijo, mira, están moviendo esto, tiene muy buena pinta, a ti que te gusta hacer talleres para niños y tal, y me metí en el Telegram que habían montado y en cuanto vi un poco el ambiente que había y cómo se estaba enfocando, es que me encantó, o sea, me enseguida me gustó los valores que tenía y así fue como me metí en ello. Y yo creo que en general lo que nos pasa a todos es eso, o sea, somos gente creativa, que nos gusta, que en cuanto hay una iniciativa y podemos dar rienda suelta a las ideas que tenemos o a lo que nos gustaría hacer, pues no podemos estarnos quietos, aunque nos metamos en unos saraos y tengamos que hacerlo en paralelo con otras cosas. Otro que también tiene, yo creo, que más saraos que trabajo, o sea, yo no sé si partimos las horas de Manrique, cuántas salen en saraos y cuántas de trabajo, pero me da a mí que estás por lo menos 50-50 al menos. Entonces, Manrique, ¿cómo te llega a ti? Y cuéntanos un poco, aparte de este sarao, ¿qué otros saraos tienes entre manos normalmente?
Bueno, normalmente intento trabajar. Yo siempre digo que además con este modelo si de. Algún jefe o jefa de Manrique está viendo esto, que es broma, ¿eh? Que no, que Manrique trabaja sus 8 horas, que coste. Sí, que coste. Además lo he hecho bien, he llegado a ser el jefe de mi propia empresa, así que eso es lo bueno de todo esto. Ha sido, hasta que no maximizo mi inutilidad, como digo yo, es el mejor punto de partida. Pero surge, me hizo mucha gracia como lo cuenta Roberto, porque ha sido como, yo creo que fue el sábado por la noche, el mismo sábado por la noche hicisteis público algo de, oye, estamos trabajando en esto, y empieza a ver Roberto, Víctor, Zuri, no, aquí hay que unirse, aquí hay Sara, guapo, 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 hay que unirse a hacer cosas, y justo además eso es pensando en cómo desde lo poco que sabemos de algo que puede ser algo relacionado con tecnología, podemos hacer algo que, como dices, Víctor, hemos trabajado más en esta semana, yo creo, en temas que a mí me apetecía mucho, que es tema de niños, de cómo entretener a los niños haciendo tecnología, que si eso es posible, parece que sí. Llevamos 8 semanas, no sé si los hemos entretenido, al menos hemos conseguido calmarnos de una fiera en casa. Eso es lo que nos gusta. Y vamos, como dices, Víctor, yo me apunto a Saraos. Pues con este ya he aprendido a manejar OBS, he estado jugando con la MicroPython robotito para ver cuándo saco algo de tiempo para preparar otro taller sobre el tema. Es uno parar y vamos, solo os puedo dar las gracias. No, nosotros las gracias a ti, hemos disfrutado con tus talleres y con los de muchos otros, ¿no? Ya te digo, no me canso de repetir la cantidad de voluntarios que hacen falta para que salga esto entre... adelante, atrás y a un lado, ¿no? para que esto pase, ¿no? En esa parte hay que estar agradecidos, porque es eso, ¿no? A pesar de que siempre se nos ven las mismas caras, ¿no? Pero ha habido un montón de gente que también ha puesto su granito de arena para que esto pase, y que además que sin ellos no hubiera pasado, ¿no? En este punto. Comentaba Roberto, ¿no? al principio, que esto que íbamos a hacer estas personas técnicas, ¿no? para hacer eso. Pero Carol para mí está, a pesar de que es técnica y sabe mucho de muchas cosas en ese aspecto, pero tú, Carol, eres creativa de profesión y de hobby, ¿no? En esa parte. Entonces, cuéntanos un poquito. Aparte de por mi culpa, ahora me toca pedir disculpas a mí, Roberto, fíjate que de aquí, ¿sabes? Aparte de por mi culpa... Algo de culpa también tendrás, digo yo. Sí. O sea, aquí al final, no te preocupes que pasaremos todos por el paredón, ¿vale? En esta parte. Entonces, aparte de porque cuando te viste, Carol, cuéntame un poquito, ¿cómo fue esa experiencia de enterarse de juntos desde casa y comenzar a hacer cosas? Pues como te he dicho, tú sabes bien la historia cómo ha sido. Hemos oído ya cómo fue el origen de este proyecto, cómo Roberto un sábado por la noche comentaba con sus compañeros de trabajo cómo poder aportar a toda esta situación. Pues esto fue el sábado por la noche y yo el domingo a primera hora, a primerísima hora, ya tenía un mensaje de mi jefe aquí presente, Víctor, por el Slack, diciendo con mención especial a Suri y a mí, en plan de... ¡Hola! Que salude, Manrique, ahora ya que salude, por el amor de Dios, o sea... Por favor, qué morada, que me derrito. Este es el motivo por el cual últimamente no puedo dar muchos talleres. Clavadito a ti, por favor. Bueno, y como decía, recibimos un mensaje con mención especial a Suri y a mí, de Víctor, que la verdad es que no se nos hizo nada raro porque siempre está en una movida tras otra, diciendo, bueno, me he metido en un proyecto que está súper interesante y me vendría muy bien vuestras magias. Suri es de frontend, yo soy de diseño, y nada, nos metimos al Telegram, vimos toda esa iniciativa, vimos toda la buena vibración de la gente, la buena energía, todas esas ganas de colaborar y demás, y allí que fuimos de cabeza. Ya, hasta hoy. Genial, Carol, pues muchas gracias. Una, por responder al mensaje un sábado por la noche, porque justo después de hablar con Javier y con Roberto, hablé con Suri contigo, y la verdad es que, bueno, aparte de en lo profesional, que ya son un montón de años, ¿vale? También estamos metidos en demasiadas movidas fuera de lo profesional y seguimos disfrutándolas. Así que te doy las gracias por responder a los mensajes del jefe loco bajo cualquier circunstancia, que siempre se aprecia una barbaridad. Siempre se aprecia una barbaridad. Bueno, yo por mi parte, creo que más o menos me conocéis todos en este punto. Yo empecé siendo ingeniero, terminé siendo emprendedor, que no se sabe muy bien qué es, pero hacía mucho o demasiado, ¿no? Que no podía dedicar tiempo a tocar una parte técnica, ¿no? Porque al final esa parte de CEO te ocupa más tiempo del que uno quiere. Y yo la verdad es que
todos vosotros sois mi excusa, ¿vale? En este punto. Yo quería aprender Blender, yo quería aprender Unity, y esto es ha sido una fantástica excusa para mejorar mis habilidades. No, yo, más allá de eso, ¿no? Hay una cosa que siempre digo, y es que no hay forma mejor de aprender algo que intentar enseñarlo, ¿no? En esta parte. Y más allá de la broma, ¿no? El motivo por el cual, a pesar de que estoy mucho más liado de lo que cualquier humano debería, como todos los presentes, el motivo por el que sigo montando charlas, y en especial para niños, es porque te fuerza a pensar distinto, ¿no? El saber algo que puedes enseñar es muy diferente al saber algo que puedes utilizar, desde mi punto de vista, ¿no? Te cambia completamente la mente el ser capaz de enseñar algo, ¿no? Y te da un conocimiento mucho más profundo, mucho más estructurado, porque una cosa es saberlo y la otra muy distinta es comunicarlo, ¿no? Y aquí hay comunicadores naturales y hay comunicadores aprendidos, y yo siempre me he considerado uno aprendido. Es decir, a mí el ser capaz de divulgar me cuesta trabajo, ¿no? En ese aspecto, y es una cosa que sigo haciendo porque me fuerza, ¿no?, a hacer ese aprendizaje. Y un poco en esta línea, ¿no?, de entender esta parte de qué hemos enseñado, que creo que esto ha quedado bastante público y bastante claro, a mí me gustaría, y hacía una pregunta antes Juan Nieto, ¿no?, en el chat, el saber qué habéis aprendido vosotros, ¿no?, durante estos días. Además, porque todos hemos visto lo que hemos o lo que habéis enseñado, ¿no?, juntos, lo que hemos enseñado juntos. ¿Qué habéis aprendido? Por ejemplo, tú, Roberto, ¿qué has sacado de todo esto? Pues yo creo que lo de hacer streaming era una cosa que tenía yo ganitas, y nada, pues al final me puse con el OBS y tal, y la verdad es que es una experiencia muy muy divertida. O sea, montar el Chroma, que hay muchas coñas con eso, con razón, también hay que decirlo, y manejar todo el OBS, porque lo demás realmente, a ver... Yo, como muchos de los que estamos aquí, llevamos una pila de años haciendo cosas de divulgación de software libre y asociacionismo, y realmente, pues, lo que es el tema organizativo y tal, pues, ya lo llevamos muy trillado, ¿no? Pero sí que es verdad que es un poco lo que dices tú, el conectar con gente en el marco de edad que estábamos planteando e intentando hacérselo accesible tanto para ellos como a sus padres. Todo ese tipo de procesos mentales que hemos tenido que ir madurando mientras estábamos haciéndolo, yo creo que eso es lo que me llevo. Y luego, por supuesto, la gente que he conocido, que después de 8 semanas parece que llevamos toda la vida hablando. O sea, la verdad, yo creo que hemos tenido una relación personal buenísima todos, y muy voluntariosa, y entendiendo los límites de cada uno en su vida, porque al final esto era, o sea, la paliza que se pegó Carol, por ejemplo, y Zuri la primera semana fue impresionante, y digamos, totalmente agradecidísimo. Y luego, pues, gente que ha ido entrando y que ha ido apoyando y tal, la verdad es que, no sé, la parte personal yo creo que es una de las grandes partes que me llevo de esto. Genial, pues Roberto, muchas gracias por eso, y bueno, lo comparto al 100% en un comentario luego con esa idea, pero sin lugar a dudas. Carmen, para ti, que has hecho cursos tan variados en esta parte, la verdad es que uno te mira desde fuera y parece que sabes de todo, así que me interesa especialmente. ¿Qué has aprendido tú? A ver, a mí, bueno, yo lo he dicho desde el primer día, o sea, a mí me ha encantado lo que he aprendido en general en comunidad. O sea, yo pensaba, ojo, que estamos enseñando a los niños y tal, pero yo creo que muchos de nosotros hemos disfrutado aprendiendo, viendo a compañeros, haciendo cosas, como incluso cosas que yo ya sabía, pero he visto distintos enfoques, distintas perspectivas en algunas técnicas. O sea, a mí me ha gustado mucho el ambiente de aprendizaje y que se ha formado dentro incluso del grupo de voluntarios que dábamos los talleres. A mí eso me ha enriquecido muchísimo. Y luego, bueno, pues también me ha descubierto, yo sobre todo he descubierto de Twitch. O sea, yo era algo que no,
que no tenía muy en cuenta. Yo a lo mejor si alguna vez habíamos tenido que trabajar así en divulgación y tal, pues habíamos usado directos de YouTube, pero a mí el mundo Twitch también me ha encantado. O sea, creo que hay un mundo súper interesante que explorar y sobre todo es lo que he aprendido. Y luego, bueno, pues yo las series, las dos grandes series, la de Minecraft y la tuya con Blender y Unity, a mí, vamos, me han enganchado y bueno, me llevo muchísimo, ¿eh? Yo me llevo mucho más de lo que he dado. Seguro. Pues me alegro, de corazón y la verdad es que se aprecia. Yo recuerdo uno de los muchos comentarios, ¿no? Y hay muchos, pero para hilarlo con Manrique ahora, recuerdo un tal, chicos, no me pongáis para este finde, que aún no lo tengo fino, ¿no? Estaba currando, entonces hubo un finde que no dio curso porque estaba preparando el siguiente. Había que preparárselo bien en esta parte. Entonces, es un poco para que veáis ese espíritu de dedicación, ¿no? Que decíamos y tal. Y luego ya cuando, lo malo de esto es que cuando te empiezas a picar con otros ponentes de, oye, ¿podemos mezclar esto con esto? ¿Y si intentas hacer tal cosa? Pues no tengo ni idea de cómo, pero lo miro. Y esto es, insisto, ¿sabes? Es una cascada difícil de parar. Manrique, ¿qué has aprendido tú? Uf, que no he aprendido. Yo empecé oyendo hablar de que vamos a usar OBS. Digo, ¿esto de OBS qué es? Anda, mira, si lo hay software libre, yo no conozco esto, no puede ser. Vamos a probarlo. Ahora, en la empresa en la que trabajo, estamos dando talleres internos usando OBS para hacer el streaming interno, grabarlos a la vez y que además la gente que no pueda venir al taller lo pueda ver después. O sea, si no me he llevado, vamos, me he llevado más de lo que estoy dando, seguro. Y luego la parte de ver una comunidad que, pues como... Vamos, nos quedamos años pegándonos con esto del software libre, las comunidades, Roberto lo sabe bien, tú Víctor también y los demás seguro, pero la cosa de ver algo que surge un sábado, como dice Roberto, una mala tarde, que te confinan para una buena temporada. Una mala idea. Y acaba siendo pues 8 semanas de trabajo, de incluso sentirte, como digo yo y como has dicho muy bien Víctor, sentirte mal de, ojo, esta semana no puedo hacer nada porque no tengo tiempo y tengo el robot aquí, tengo el Python preparado. Y luego ya en la parte de eso, de talleres, vamos, Minecraft para mí ha sido un descubrimiento, alternativas a Minecraft, vamos, el primer día lo que hice fue buscar alternativas libres a Minecraft, eso ya es de formación profesional. De ahí a, jo, yo esto de Blender, yo lo he intentado 4 veces, ha sido imposible, o sea, tengo todos los vídeos de Víctor tuyos grabados ahí como, bueno, esto es lo siguiente que tengo que ver, cuando tenga el siguiente hueco, algún momento de mi vida. Pero vamos, todos los talleres tienen un valor para mí incalculable, porque el reto, como dices tú, de explicar, a pensar, tengo que explicarle esto a alguien que a lo mejor no ha visto nada de tecnología, que solo ve a sus madres o a sus padres ahí tecleando y apagando el ordenador, como mi hijo, que claro, hay que darle un tecladito pequeño, porque es, juega lo mismo que papá y mamá. Cosas de ese tipo, de cómo lo haces. No, mira, y ahora si haces esto, es mucho más divertido. Y yo creo que eso es lo que más me llevo, ver una comunidad nacer, moverse y seguir viva y activa y discutir. ¿Y qué es lo siguiente que hacemos ahora? Porque sí, parar, empezar es muy fácil, basta una mala tarde, pero parar, yo con Hack for Good, por ejemplo, llevas 7 años creciendo y lo mismo, también puedo trazarte la malísima tarde que me llevó a 7 años de esa parte, ¿no? Entonces, todo es cuestión de ponerse, ¿no? En estas cosas y es muy curioso, ¿no? Ver cómo funcionan, porque una vez que la bola empieza a rodar es prácticamente imparable. Carol, para ti, ¿qué ha sido lo que has aprendido? Pues mira, yo creo que el acercamiento que he tenido a lenguajes de programación que para mí eran más como una caja negra, ¿no? Yo como diseñadora, pues el mayor acercamiento que he tenido, porque siempre me ha llamado mucho la atención la programación, pero el mayor acercamiento quizás ha sido más por el lado del HTML, del CSS, más por el lado frontend. Pero claro, el plantearme, voy a aprender Python, pues como que impone, ¿no? Como que es... Esto ya es otro mundo, es otro nivel. Y claro, ver, por ejemplo, de la mano de Javier Cuervo y de Álvaro de Castillo esta saga de Minecraft, como ese acercamiento tan amigable y tan fácil, ¿no? Que hacen ver la parte de Python. También el taller que diste tú, Roberto Majadas, de iniciación a Python, pues parece que, o sea, me gustaría pensar que hemos puesto como nuestro granito de arena ahí en romper esa brecha entre las diferentes disciplinas del mismo ámbito tecnológico. Y mirándolo más allá, también creo que hemos roto un poco esas barreras, ya fuera de lo que es la tecnología como tal, pues para gente que es menos tecnológica, ver de la mano de Carmen Bartolomé, por ejemplo, todas las piezas, cómo está constituido un ordenador por dentro de una forma tan sencilla, a través de recortables, pues me gusta pensar eso, que hemos puesto nuestro granito de arena para poder romper esa brecha digital.
Yo te digo, como pierda una diseñadora y gane una programadora backend, a Javier Cuervo no le basta España para esconderse. O sea, os lo digo ya. Os lo digo ya que no le basta para esconderse. Pero bien, no, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Y además, eso es una de las cosas que creo que han sido fantásticas, ¿no? Y antes hablábamos un poco de esos públicos, ¿no? De esta parte. Y es que, a diferencia de un evento que tú montas, ¿no? No sabemos en absoluto quién nos estaba mirando. Y eso cambia por completo la perspectiva, ¿no? El cómo les das una plataforma de aterrizaje cuando no sabes de dónde parten, ¿no? En ese punto. Yo creo que eso ha sido para mí lo que me he llevado de esta parte, quizás lo que más, es ver cómo todo el mundo ha adaptado los contenidos en los que es muy bueno, o especialista, o experto en esa parte, y los ha puesto a un nivel de entrada para después llevarlos contigo, ¿no? durante un largo plazo, porque eso es muy difícil de hacer, ¿no? Yo recuerdo el bachillerato, yo era tremendamente malo haciendo resúmenes en esta parte, que es una de las skills vitales probablemente más importantes de la vida, ¿no? En ese sentido. Y aquí he visto a muchos, ¿no? Hacer cosas fáciles que aparentemente son muy difíciles, ¿no? Yo creo que eso, no sé si lo habrá aprendido, pero que desde luego me ha inspirado a hacerlo con otros temas, sin duda, ¿no? Porque al principio había mucha discusión de, oye, ¿podemos enseñar de todo? ¿Dónde está el límite de los contenidos? ¿Qué podemos poner en Juntos desde casa, ¿no? Y la realidad es que no hay límites. Siempre y cuando tengas a alguien dispuesto a bajar la puerta, a abrirle la puerta a alguien, a llevarte de la mano en los primeros peldaños, que siempre son los más duros, ¿no? Y yo creo que, como muy poco, hemos sentado una base muy interesante. Nos quedan 3 minutitos, ¿vale? Para esta segunda parte. Y yo, sin duda, lo que tengo que preguntar es, ¿y ahora qué, ¿no? Porque es lo que toca en esta parte. Entonces, Carmen, sabemos de dónde vienes, sabemos lo que te llevas, ¿a qué estás mirando? A ver, a mí me gusta mucho lo que se ha hecho. Creo que hay un trabajo de base que es importante, lo que decías, ¿no? La web, los diseños, todo el concepto. Entonces, yo creo que es un proyecto que tiene, o sea, que tiene proyección incluso en situaciones, además eso, pues para situaciones como ha sido este confinamiento, si hay luego otros igual, e incluso yo creo que para otras situaciones en las que haya niños que tengan que estar en su casa por la razón que sea y necesiten, y les venga bien esto, ¿no? Porque ahora tenemos por delante también una situación complicada en la que no sabemos tampoco si los niños se van a poder apuntar a una extraescolar o no, si van a poder acudir a un centro o no. Entonces, independientemente de que acabe el confinamiento, yo creo que es un proyecto, además ahora también es verdad que, bueno, todos esos vídeos que se han generado, pues merece la pena irlos desgranando poco a poco, y mucha gente que no nos ha conocido ahora mismo nos conocerá después pudiendo ver y visualizar ese contenido, ¿no? Entonces, yo creo que el proyecto tiene proyección. Manrique. Pues yo estoy mirando a mi robot, que tengo que hacer algo con este ya de una vez. Ya lo tengo aquí preparado. Eso es lo más a corto plazo que estoy, lo que estoy mirando. Coincido claramente con Carmen. Probablemente no, este no sea el último confinamiento. Ojalá sea el último, pero ojalá sí que creo que hemos sentado. Pero sí, tiene mala pinta, la verdad. Pero sí que creo que esta comunidad no es el último paso que va a dar. Y lo que tiene que dar es pasos más adelante, que esto sigue siendo contenido muy útil para muchas situaciones, para temas de conciliación, para temas... El trabajo va a cambiar, así que el tener contenidos para poder estar en casa, juntos desde casa, aprendiendo cosas, súper útil. Ya os aviso que a mí ya me han hablado de, oye, la charla esta que has dado de introducción a Software Libre, ¿la puedes hacer en inglés en vez de tortilla hablando de paella? Y yo, madre mía, pues vale, yo hablo de paella, no sé mucho de paella, pero... ¿Cómo te gusta así que yo creo que... líos, de verdad? ¿Cómo te gusta meterte en líos? Y poco más puedo añadir, que si no nos quedamos sin tiempo. Carol, para ti, ¿qué es lo siguiente, dentro o fuera de Juntos desde casa? Pues mira, a mí me gustaría que siguiese siendo un espacio donde poder compartir conocimientos, donde poder explorar nuevas formas de aprendizaje, donde poder, bueno, que siga siendo un punto de unión, de nexo entre las diferentes disciplinas de la tecnología. Pero ante todo me gustaría que siguiese teniendo ese carácter de voluntariado y de que no diese lugar al ánimo de lucro, porque creo que esa ha sido como la clave, ¿no? El motor que ha dado lugar a toda esta idea y toda esta iniciativa. Sin lugar a dudas. Y yo también, por contestar a la pregunta que nos planteábamos, y luego dejaré cerrar a Roberto, que es lo justo, que tuviese la primera y la última. Yo, una de las cosas que me ha impactado de todo esto, ya no solo en Juntos desde casa, sino de la cuarentena en general,
un poco por a lo que nos dedicamos en nuestra empresa y lo que he visto juntos desde casa, es que nos hemos dejado a una parte de la sociedad no despreciable en cuanto a número y a porcentaje, que se ha quedado completamente descolgada al pasar esto, ¿no? Y no hay que irse tan lejos como uno cree para que eso ocurra, ¿no? Nosotros hemos visto en clientes gente que deja de ir al colegio, que deja de ir a la universidad porque no tienen una conexión a internet, no tienen un ordenador que siquiera pueda soportar uno de los muchos programas de videoconferencia que hay en ese punto, y eso resulta impactante, ¿no? Pero no hay que irse tan lejos. Yo pensaba en mi abuela de casi 90, ¿no? En esa parte donde su única fuente es la televisión, que para mí ha hecho un trabajo lamentable en esta parte, y no tenía ninguna otra forma, ¿no? de obtener información. Entonces, para mí el próximo paso después de esto es cuando todo esto termine, me gustaría, no sé cómo, ¿vale? No sé cómo se arregla, pero el tema de la brecha digital es una cosa que me ha... Lo tenía claro antes, ¿no? Pero no me había dado cuenta de lo crítico que es hasta estas 9 semanas. Es decir, esa gente a la que nos hemos dejado, y es una de las cosas en las que he pensado mucho en esos últimos 2 meses y en las que seguro que voy a seguir pensando, ¿no? A medida que vamos a tal, porque con un ordenador tienes una puerta a todas partes, una conexión a internet tienes una puerta a todas partes. No queda muy claro, ¿no? ¿Qué pasa si no lo tienes en ese punto? Y Roberto, lo siento, pero te tengo que interrumpir antes de llegar a tu conclusión final. Hay que saludar a Álvaro, por lo menos. Porque que nos un Álvaro diga, salvaje. Sí, acaba de entrar a 2 minutos pasados el final, pero no pasa nada, ¿sabes? Bueno. Álvaro, muy buenas. Encantado de verte por aquí. Extenderte las gracias que hemos extendido a todos nuestros ponentes antes. Y lo que nos gustaría es, bueno, que hemos hecho 2 preguntas que te dejo que me contestes muy deprisa, ¿vale? Uh-huh. La primera es, ¿qué has aprendido tú en toda esta historia de Juntos desde Casa, y a qué miras hacia el futuro? Pues sobre todo diría que aprender a enseñar. Creo que he aprendido a enseñar con estos talleres que hemos hecho. Al final, de 3 compañeros, cada uno cómo da las clases, cada uno cómo se presenta, cómo ha tratado a los alumnos a los que acuden. La verdad que he aprendido mucho sobre cómo enseñar y también cómo entender, por supuesto, que me habéis enseñado como tú, y la verdad, mira, cómo hacerme un croma en casa y cómo al final el querer es lo que te tira para adelante, ¿no? Y decir, mira, no tengo ni idea de hacer streaming, no tengo ni idea de montarme un croma, pero me pongo y... Como, yo lo he aprendido también en ese tiempo, como al final, unas pocas personas, al final que nos juntemos 10, 15 con un poquito de ganas, tiramos para adelante y somos capaces de sacar talleres, somos capaces de sacar contenido de bastante calidad, yo creo, para todos los niños y adultos que se han ido uniendo con nosotros. Yo me quedo con eso, con el aprendizaje de que un pequeño grupo con poquitas ganas y con que cada uno aporte su granito de arena, podemos llegar a crear pues lo que se ha creado al final, una web, un montón de contenido. No sé cuántos vídeos hay en YouTube subidos, no sé cuántos talleres hemos hecho en total, pero si me lo dices hace 2 meses, ponte 50 o más, o 60 talleres, va a haber una web montada, va a haber un canal de Twitch con todo el histórico, va a haber... Bueno, no lo hubiera pensado, la verdad. Y hacia el futuro, pues la verdad es que miro a seguir con esto, miro a seguir con intentando hacer talleres online, intentando compartir lo que cada uno va aprendiendo, pues en este caso programación o realidad virtual o lo que a cada uno se le dé mejor, e intentar seguir colaborando con Juntos desde Casa, seguir apoyando el tema del streaming por detrás con lo que haga falta, a todos los profes que quieran pasarse por aquí, y bueno, aportando poquito a poquito. Genial, pues yo ya sabéis que me quedaría con vosotros horas infinitas, pero Roberto, o padre Roberto en este caso, te toca cerrar. Entonces, cuéntanos, ¿qué es lo siguiente para ti? Sé que estás con el curso de dibujo. Yo, hasta que no vea un cómic entero por Roberto Majadas, no estaré tranquilo, no me puedo morir sin ver eso. Estamos trabajando en ello. Bien, eso quería. Ojalá. Entonces, cuéntame, ¿qué viene para ti después, Roberto? Pues... yo lo primero de todo, dar las gracias a todo el mundo, que han sido 8 semanas o 9 semanas increíbles, y creo que también es muy importante, nadie iba a pensar que la cuarentena iba a durarnos tanto, yo en mis mejores planteamientos había pensado 3-4 semanas para hacerlo juntos desde casa, y ha habido fuelle suficiente, sobre todo con la infraestructura que hemos montado, que para haberla montado tan rápido, me refiero tanto en lo personal como en lo técnico, para haberla montado tan rápido ha sido muy
muy eficiente. ¿Y qué espera para el futuro? Pues yo creo que estamos en un punto ideal para hacer un punto y aparte y pasar de una estructura de guerrilla como la que hemos hecho estas últimas 8 o 9 semanas a una cosa un poco más seria, si hay gente que quiere tirar de ella. Y bueno, hay mucha gente que por lo visto sí que quiere, o sea que le parece interesante la idea. Entonces yo creo sinceramente que lo hemos hecho todo muy bien y debemos de estar muy orgullosos todos. Y creo que esto tendrá el futuro que tenga que tener como comunidad, y avanzando con pues como avanzan las comunidades, ¿no? O sea, todos tirando del carro y sumando. Entonces, yo espero que tenga un gran futuro, esto. Sin duda. Ya me están echando en cara dos cosas. Una, que nos estamos pasando de tiempo. Y la segunda, y muy merecida, que falta un curso de Zanabot al que me comprometí. Sí a ambas, nos hemos pasado de tiempo. Y sí, grabaré ese curso de Zanabot que irá directo a YouTube, os lo prometo. Vale, en esta parte. Pero ya ves que no se puede decepcionar en estas cosas. Sea como fuere, me junto a esas gracias a mis 5 compañeros durante esta segunda mesa, a todos los voluntarios en el grupo. Y bueno, si no hay más, chicos, creo que lo podemos dejar aquí. Chicas, por supuesto, lo podemos dejar aquí por esta tarde. Mañana tenemos otros 2 talleres muy chulos. Uno en el que vamos a ver cómo se hace juntos desde casa por detrás y aprender a ser nuestro propio streamer, ¿no? En esta parte. Y finalmente, una última mesa redonda con más compañeros en el que también estaremos muchos de nosotros, si no todos nosotros, en esa parte de mañana para hacer una despedida, entrega de diplomas por todo lo alto en este punto. Así que nada, ha sido un verdadero placer teneros aquí a todos. Gracias a todos por seguirnos y por vuestra paciencia. Y vamos a seguir. Habrá un Juntos desde Casa de alguna u otra manera. No me cabe ninguna duda que después de ese punto viene una parte. Un verdadero placer. Gracias a todos y que paséis muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.